A partir del 1 de noviembre implementamos el operativo Detectar Plus. El objetivo principal del Detectar Plus es poder descartar casos de COVID de personas que son con sintomatología compatible con COVID, y en estos pacientes, si había una sintomatología que se pudiera referir a otro tipo de enfermedad, como las enfermedades transmitidas por mosquito, dengue, chikungunya, zika, o fiebre paratifoidea o hantavirus. Es así que el día viernes nos informan de un paciente que dio las primeras pruebas positivas para dengue. Ha sido clasificado como un caso probable de dengue, ya que las primeras pruebas, que es NS1, así se denominan las pruebas preliminares de dengue, han dado positivo. Es una menor de 14 años en la localidad de Colonia Santa Rosa. Nosotros, cuando recibimos esta información, nos dirigimos hacia Colonia Santa Rosa para realizar la investigación pertinente. Se tomaron 6 muestras, son 2 muestras del grupo conviviente de este caso positivo y 4 de otras personas que podían tener algún tipo de sintomatología compatible con dengue principalmente. El día sábado en hora de la mañana el Hospital Señor del Milagro nos informa que una de ellas es positivo, así que nosotros al día de hoy podemos informar que tenemos 2 casos probables de dengue. Los estudios confirmatorios van a estar en el transcurso de esta semana. Tengo que aclarar de que estas personas no tienen antecedentes de viaje a zonas con circulación de dengue. Entonces, como son pruebas primarias y estamos al inicio, se les denominan casos probables. Si yo ya tuviera casos de dengue confirmados por PCR, la sola presencia de conviviente o zonas que viven en la misma zona con NS1 serían casos confirmados por nexo epidemiológico.